Hoy te voy a dar unos tips de cómo a sacarle provecho a esos muebles viejos o a esas macetas que quieres darle otro look. Acompáñame en esta aventura. Voy a hacer algunas modificaciones a mi patio y te voy a enseñar cómo combinar esta planta natural con la artificial. ¡Sí! Al estilo Liliana, it's my way. Esta planta petunia se pone en demanda absoluta en el tiempo de verano porque con una sola florcita se torna en un florzón. Si te das cuenta, el antes y el después. Entonces, yo lo que sugiero es que en la época de verano compres estas flores porque no se hacen de rogar y crecen preciosas. En el mes de junio es recomendable comprar las petunias. Yo he comprado por docena y voy a replantarlo en los diferentes macetas que he comprado. Estas macetas son de segunda y lo único que tengo que hacer es lijar y darle un color diferente. He escogido el blanco, así que voy a pintar todas estas macetas de blanco. Y claro, como se me hizo fácil, he pintado muchas más macetas. Mi siguiente proyecto es retocar las cercas del patio de mi jardín. Son 17 de estas cercas que tengo que repintar. Decidí darle un retoque a la mesa y sillas decorativas que tenía hace 2 años. Así que las voy a pintar ahora de negro. También pinté estos detalles decorativos de metal. Esta mesita la tengo hace 5 años y decidí darle un retouch. Se estaba oxidando. Y como estaba tan entusiasmada, decidí darle un retoque a estos estantes de metal. Como tengo pintura blanca, voy a retocar esta mesita que me encanta mucho. Esta fue la parte más difícil. Tuve que pintar y cercar esta parte donde tengo mis fresas. Luego pinté los postes de blanco y también pinté los estantes para maceteros de metal con un spray blanco. Y como ves, saqué todo el cerco del patio y lo que tengo que hacer ahora es esperar que se sequen para reinstalarlo.
Ahora voy a podar el césped para que quede todo parejito. Para sacar la mala hierba con facilidad, tienes que remojar la tierra. Este proceso lo hago en todo mi jardín una vez por semana. Ahora voy a replantar mis petunias en los maceteros que tengo. Algunos maceteros he necesitado pintarlos, pero en el caso de algunos otros no. Una de las cosas que yo recomiendo es que no tengas miedo de combinar las plantas artificiales con las naturales. Si estas plantas artificiales o flores artificiales se ven sumamente naturales, yo creo que hacen una bonita combinación. Y aquí algunos ejemplos. Lo otro también que me encanta es poner las flores en estos maceteros en forma de animales o con colores, porque se ve hermoso. Recuerda que solo necesitas pintura y mucha imaginación. Nos vemos en la próxima. Bye.